Bueno, las historias que yo tengo que contar son difíciles de contar porque ha habido tanto silencio y tanta censura entre nosotros que ese silencio y esa censura se convierte como una especie de muffler, como se dice en inglés, una especie de amortiguador de la palabra. Amortiguador de la posibilidad de encontrarnos. Entonces, por eso yo quería empezar convirtiéndolos a ustedes en una basurita, porque yo misma me convertí en basurita hace 1 millón de años atrás. Entre mis basuritas palábricas, estas palabras. Cada uno de esos palitos, cada cable torcido ha sido visto, recogido, completado. Yo he intercambiado mi lugar con él. He sido en ese instante el palito, la basura, he sentido su pena, su abandono, su belleza en ese acto. La basura y yo, ambos hemos sido completados, transformados. Yo recojo, para abandonar los momentos en que no fui yo. Cuando vino el golpe militar, yo todavía estaba estudiando en Londres y había un gobierno conservador en Inglaterra que no quería que ningún chileno estudiante, que éramos yo creo que unos 5 en toda Inglaterra, nos quedáramos ahí y nos echaron a todos de Londres. Y se hizo un juicio que fue la cosa más hermosa de este mundo. Y en ese juicio estaban estos hombres de peluquita, igual que uno ve en las películas. Y entonces lo que se usó como prueba de mi futura matanza era este librito que se llamaba El sabor a mí, recién publicado en Londres. Este librito fue el primer libro que salió después del golpe, más o menos 1 mes y medio después del golpe. Y entonces este libro acusaba el golpe y todos esos jueces de peluquita hojeaban este libro y decidían mi destino leyendo las cabezas de pescado y las monas piluchas y los que culeaban a toda raja. Aquí viendo les voy a mostrar Fidel en pelota y todas esas cosas que aparecen en este libro. Y su veredicto fue que sí, que en Chile me iban a matar. Así que me dieron asilo y este librito desventurado me salvó la vida. Y entonces yo inventé
el sistema de mi performance para esos sindicatos. Y esta peliculita que ustedes están viendo acá es el resto de los diapositivos que yo les mostraba. Tenemos que convertirnos en los mineros, en el túnel oscuro en que estamos, para volver a hablar de una manera que limpie la baba que nos hace